Saludos, internautas. Siempre hemos querido descubrir nuestros orígenes, el lugar en el que nos encontramos. Desde tiempos ancestrales mirábamos el mundo a nuestro alrededor, al que llamamos Tierra, y lo que vimos fue un mundo plano inmenso, y miráramos donde miráramos no alcanzábamos a ver su curvatura. Así que lo más lógico es lo primero que se nos ocurre, que el mundo era plano. Luego echamos la vista al cielo y nos maravillamos de las estrellas y la luna. Durante mucho tiempo creímos que en realidad nuestro mundo era plano y muy grande, que no se acababa nunca. Ni siquiera los barcos podían cruzarlo, aunque se sospechaba que había un límite, algo habitual en nuestra especie en poner límites a todo. Y además ese mundo plano flotaba en un inmenso mar de estrellas. Solo después de muchos estudios y experimentación, descubrimos que vivimos en un mundo de forma esférica, aunque no perfecta. Eratóstenes ya calculó la circunferencia de la Tierra, hace 2200 años, y ya en la Edad Media se sospechaba que era así. Solo nos convencimos totalmente de su circunferencia cuando Elcano y Magallanes dieron la vuelta al mundo. Lo que quiere decir que nosotros como seres diminutos, nuestros sentidos nos engañan, ya que todo es tan grande que no alcanzamos a ver su forma real. Ahora estamos descubriendo nuestro lugar en el universo, y nos encontramos exactamente igual que lo estábamos en la Edad Media. En cuanto a astronomía, ya empezamos a sospechar que nuestro universo tiene curvatura, aunque la teoría oficial es que es plano. Pero vayamos por partes. Como os he dicho, nuestro pequeño tamaño y la inmensidad de lo que nos rodea nos impide deducir el tamaño real de las cosas. Solo con muchos cálculos y experimentación sabemos que vivimos en un planeta que no es ni mucho menos un mundo inmenso. Tenemos claro que vivimos en un planeta que gira alrededor de una estrella que es más de 100 veces el diámetro de la Tierra. Sin embargo, existen en el universo otros planetas y otras estrellas mucho más grandes. Y por mucho tiempo también creíamos que nuestra galaxia era el universo. Sin embargo, luego deducimos que vivimos en una gran isla de estrellas, una galaxia espiral, y que nos movemos en un océano cósmico con más de miles de millones de otras galaxias, algunas incluso más grandes que la nuestra. Incapaces de viajar a otros lugares por las grandes distancias, no hemos parado en nuestro empeño de escudriñar el universo y llegar hasta sus límites. Solo vemos una pequeña fracción de lo que existe. Sin embargo, al igual que pasó con nuestro planeta Tierra, nos preguntamos, ¿el universo es finito o infinito? Y lo que es más importante, para deducir esto, ¿qué forma tiene? Nuestra física actual está basada en un universo plano. Es lo que deducimos de nuestros análisis de sondas espaciales. Cuando decimos que el universo es plano, quiere decir en términos geométricos. Al igual que descubrimos que la Tierra es casi esférica, el mismo sistema usan los astrónomos para deducir la geometría de nuestro universo, usando líneas paralelas matemáticas. En nuestro planeta, si dos líneas salen del ecuador, acabarán por cruzarse siempre en algún lugar del polo norte o sur, dependiendo si salen hacia arriba o hacia abajo. Estudiando la luz de varias galaxias muy lejanas, observamos que las líneas siempre eran paralelas. Es decir, que en un universo curvo se supone que los fotones acabarían cruzándose, y eso no sucede con las galaxias por muy lejanas que estén. No existe ningún atisbo de curvatura en los fotones. Y eso quiere decir que, o una de dos, el universo es tan inmensamente grande, quizá más de lo que pensamos, y que la curvatura no la llegamos a apreciar. Lo mismo que les pasaba a nuestros antiguos con la Tierra. O bien tenemos razón, y vivimos en un universo plano, y eso significa infinito, donde los rayos de luz saliendo de posiciones distintas nunca se llegarán a cruzar, y seguirán avanzando eternamente. Si construyéramos una nave espacial que pueda ir más rápido que la luz, incluso más que la misma expansión del universo, en un universo plano siempre continuará avanzando hacia el infinito, o quizá llegue a un punto donde las leyes de la física dejen de funcionar. Así también la rápida expansión del universo en los inicios en trillonésimas de segundo hace sospechar en un universo plano. Aunque el universo se piensa que geométricamente tiene que ser plano hasta el infinito, de hecho se han propuesto hasta 18 formas diferentes, y tres de las cuales comentaremos a continuación. Nuestra visión del universo es limitada porque somos microbios en él.
Sin embargo, la inteligencia de algunos humanos supera con mucho nuestro diminuto tamaño. Otra forma que hemos considerado es el universo hiperbólico, que es como una silla de montar. Sería un universo abierto y su forma podría ser tanto finita como infinita. Sería ligeramente curvado en los extremos y podría plegarse sobre sí mismo. Si es así, sería finito. Los fotones de luz serían paralelos, pero se separarían progresivamente. Otra sorprendente forma que se ha propuesto es la forma de donut o rosquilla. La cosa sería así. Un universo con forma de donut debería estar plegado sobre sí mismo y sería finito. Si tomas un cuadrado y lo pliegas, acabas teniendo un cilindro. Y si lo vuelves a plegar sobre sí mismo, tienes un universo con forma de donut. En un universo así, saliendo de la Tierra a máxima velocidad, llegaría un momento que volverías a la Tierra por el otro extremo. Este tipo de universo, los rayos de luz serían paralelos, aunque experimentarían una ligera curvatura. Si esta hipótesis del universo donut fuera correcta, algunas de las galaxias lejanas que vemos en este momento podrían ser la misma Vía Láctea. Lo que quiere decir que podríamos ser víctimas de un efecto espejo en el tiempo, y podríamos estar viéndonos a nosotros mismos, y no nos alcanzaríamos jamás. Se han propuesto más formas para el universo, y cada vez estamos más cerca de resolver este enigma. Ahora un equipo de investigadores de las universidades de Manchester del Reino Unido, la Sapienza en Italia y Johns Hopkins en Estados Unidos han aportado más luz a este tema y han deducido que el universo podría ser curvo. Es decir, que es como un enorme globo que se hincha sin detenerse, en lugar de ser plano como se creía hasta ahora. Si estos investigadores tienen razón, el universo sería de forma esférica y cerrada. Esto quiere decir que es finito. Las líneas paralelas de la luz convergerían en algún punto. Así que el universo podría ser mucho más grande de lo que creíamos hasta ahora. Esto se ha descubierto porque los científicos han visto una anomalía en el fondo cósmico de microondas, que es el eco del Big Bang, que abunda por todo el universo. Gracias a este fondo nos da muchas pistas sobre su naturaleza y comportamiento. Los datos vienen del año 2018, del experimento Planck de la Agencia Espacial Europea, que mapeaba el fondo cósmico de microondas con un detalle sin precedentes. Ahora los científicos han analizado estos datos. En los datos que ha enviado la sonda han detectado más lentes gravitacionales de lo que esperaban. La gravedad parece estar doblando las microondas, incluso más de lo que las teorías físicas sugieren. Así que el debate sobre el universo curvo vuelve a dar que hablar. En un universo curvo podríamos movernos en línea recta hasta llegar a un momento que volveríamos al punto de partida, al igual que ocurre con nuestro planeta, pero por desgracia no tenemos aún a ningún Sebastián Elcano ni Magallanes Interestelar, que den la vuelta al universo y lo compruebe, y mucho me temo que estamos muy lejos de tal hazaña. En un universo cerrado y esférico se supone que la expansión no sería infinita y se detendría en algún momento. La expansión acelerada del universo complicaría cada vez más descubrir su curvatura, ya que la esfera universal que alberga todo nuestro espacio-tiempo se expande cada vez más. Si el universo es esférico, esto plantea un grave problema en la física que conocemos, y se debería plantear todo desde el principio, incluso desde el universo primigenio. Así que la pregunta es, ¿debemos cambiar todas las leyes de la física? Esto es lo que temen muchos astrónomos con el nuevo descubrimiento. Habría que ajustar toda la física que conocemos a la nueva realidad, y la verdad es que sería algo apocalíptico en el mundo científico. Aunque los resultados no son concluyentes del todo, eso da cierta esperanza. Muchos científicos se muestran escépticos, y se necesitan más datos para confirmarlos. Lo que sí es seguro que podríamos estar al borde de una nueva física, y la naturaleza de nuestro universo y todo lo que conocemos podría ser una mera ilusión. Y no solo eso, sino que el destino del universo podría ser diferente a lo que creíamos. En un universo plano se cree que si la densidad media del universo es exactamente igual a la densidad crítica, se expandirá de forma eterna. La energía oscura empezaría baja, debido al efecto de la gravedad en menos espacio, pero finalmente se incrementaría por la expansión del espacio hasta llegar a una muerte térmica debido a la falta de material para formar nuevas estrellas, ya que todo tiende hacia el desorden y expandirse.
Y si es cierto que vivimos en un universo cerrado, su densidad crítica será mayor. Al principio, la energía oscura actuaría como efecto repulsivo, expandiendo en todas direcciones el espacio y con ello la materia. Sin embargo, llegaría un punto que la gravedad acabaría por detener la expansión del universo. Y en el futuro dejaría de expandirse colapsando sobre sí mismo en un Big Crunch, creándose otra singularidad, y todo volvería como al principio en una singularidad espacio-temporal. Quizá vivamos en un bucle infinito de Big Bangs y Big Crunch, o muy posiblemente este es solo un universo con unas características especiales en el que podemos vivir para contarlo. Estos nuevos hallazgos plantean tantos problemas para la física que muchos no quieren ni oír hablar de un universo esférico. Aunque ya sabemos que la realidad puede ser diferente y no necesariamente debe ir en consonancia con nuestros cálculos. Los nuevos datos confirmarán esta hipótesis, y si tenemos que rehacer todo nuestro modelo cósmico universal. Nuestra opinión del universo ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo, y serán necesarios muchos más estudios para acabar de comprenderlo totalmente. Quizá en unos cuantos siglos la teoría del Big Bang o el universo plano sea tan obsoleta como lo es hoy la idea del geocentrismo y la Tierra plana. O puede que estemos en lo correcto. Así funciona la ciencia, partiendo de datos y experimentación y autocorrigiéndose con el tiempo. Si te gustó este vídeo, dale a like y no olvides suscribirte. Puedes encontrarnos en Facebook, en Twitter y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos!